Sí, es un evento que queremos realizar de hace mucho tiempo, la gente que estamos en la movida cervecera local, y por suerte, bueno, este año lo podemos traer a Villa Carlos Paz. Te cuento, nosotros pertenecemos a una asociación civil, sin fines de lucro, a nivel nacional. Lo que hacemos es difundir la cultura cervecera y tratamos de mejorar día a día la calidad de la cerveza artesanal en Argentina. En el marco de esta asociación, digamos, una vez al año hacemos un festival. Y la idea es, en este festival, hacer una mezcla de capacitaciones, de encuentros de camaradería y una fiesta final de cierre grande. Así que bueno, este año lo vamos a hacer acá. Sábado y domingo son días de capacitación, de contenido académico. Vienen disertantes internacionales, mucha gente del sur del país, del norte, del este, de Cuyo, de Región Centro, de Capital, de todos lados. Es un encuentro anual muy lindo que hacemos. ¿Dónde será? La parte académica va a ser en el auditorio del Portal del Lago, donde van a ser las charlas y las capacitaciones. Y la fiesta de cierre va a ser en el Espacio Lib, en la entrada de Carlos Paz. Ahí, bueno, va a ser una fiesta grande con bandas de rock, con food truck, con cervezas de todo el país. Vamos a tener más de 40 cervezas de todo el país, cervezas premiadas. Y bueno, y se va a entregar el premio al cervecero del año. Durante el año hay un concurso anual, el que obtuvo más puntaje. Se le da el título de cervecero del año y se va a hacer la entrega ahí también. Aquellos que quieran participar, ¿a dónde se pueden inscribir? Mirá, en nuestra página web somoscervecero.com para el contenido académico y los packs de capacitación. Y para la fiesta final directamente los esperamos en el Espacio Lib. La entrada va a ser solamente una consumición, o sea, es una entrada prácticamente gratuita, pues la consumición que tomas. Así que bueno, los esperamos a todos en el domingo a partir de las 6 de la tarde. ¿Va creciendo lo que es los amantes de la cerveza en Carlos Paz? Sí, por suerte es una movida que para nosotros tardó un poquito en arrancar acá en la villa, comparado con otras ciudades a las que nosotros viajamos como cerveceros, viajamos mucho, Mar del Plata, Bariloche, y nosotros estamos trabajando hace varios años en pos de llegar a ser un polo cervecero. Y bueno, venimos trabajando fuerte en eso, así que estamos contentos de traer el evento este.